Escritor de los libros que se utilizan en las escuelas de gobierno, visitó la ciudad de Jutiapa este día. Estoy bastante complacido de tener esta oportunidad de compartir con los estudiantes esta mañana, con la mejor intención de dejar en la medida de lo posible un encaminamiento en una de las áreas que es el alimento fundamental para mantener el lenguaje, como es la literatura. Eso es lo que nos trae esta mañana acá y es para mí personalmente es una gran alegría de encontrarme en esta otra área del país con un clima totalmente distinto al clima al que yo pertenezco. Un escritor muy reconocido a nivel mundial, según hemos estado leyendo, ha tenido sus obras en países europeos. Fortuna de que mi trabajo esté siendo traducido a más de 14 idiomas, prácticamente todos los idiomas de Europa, aparte de Asia y a lo largo del continente de América. Es muy importante la lectura en los niños. Sobre todo porque en ellos descansa el futuro de nuestro país, el futuro de nuestro, y para que nuestras culturas se mantengan vigentes, tenemos que alimentarlos y esa es la intención de la literatura aquí y en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué sería el consejo para los padres de familia para que fomenten el hábito de la lectura en los niños? Un consejo para los padres y para los maestros es no solo dar órdenes o mandar a los niños a leer, leamos con ellos. Es muy importante y no se requiere mucho tiempo, 10 minutos diarios. Que los padres se sienten con sus hijos 10 minutos, no es mucho tiempo, pero esos 10 minutos equivalen a fomentar la base para el futuro de nuestros pequeños.